Un buen 27 de julio como hoy en 2007 salían en Europa los entonces muy esperados Pokémon Diamante y Pokémon Perla, juegos que sin lugar a dudas iban a revolucionar la saga de Pokémon y en efecto lo hicieron. Y de eso han pasado ya 15 años. El hype que tuve con estos juegos es una cosa que no creo que pueda olvidar nunca, porque ya bastante antes de que siquiera llegase el verano, me acuerdo de que tenía tremendo hype por estos juegos. No me acuerdo exactamente el punto en el que me pondría así, porque ya han pasado 15 años. Pero sí que estuve un muy buen tiempo hypeado por estos juegos. Y ya en el mes de julio, bueno, ya ni os cuento. No sabéis lo ansioso que estaba entonces por fin tener estas joyas y además de verdad, Perla y Diamante. No os podéis imaginar lo ansioso que estaba por fin tener aquellos juegos en mis manos. Bueno, estos juegos, la verdad, trajeron cambios muy importantes para la saga de Pokémon, porque gracias a la conexión Wi-Fi, introdujeron los combates competitivos de Pokémon online. Con estos juegos, eso llegó. Bueno, el competitivo y el GTS, los intercambios, que a mí personalmente no me van mucho, pero también es algo que es importante destacar. Además, estos juegos introdujeron las diferencias entre sexos de Pokémon de la misma especie. Como que, por ejemplo, un Pikachu hembra tuviese su cola terminando en una especie de corazón, o que Wobbuffet hembra tuviese los labios pintados, entre muchos ejemplos. Bueno, diferencias entre sexos, tanto para Pokémon anteriores a estos juegos, como para Pokémon que fueron introducidos en estos mismos juegos. Y esto fue llegando para Pokémon que fueron introducidos en posteriores generaciones. Además, en estos juegos, otra cosa muy importante que también llegó fue la división entre movimientos físicos y especiales dentro de cada uno de los tipos, porque de tercera generación hacia atrás, todos los movimientos de un tipo determinado eran o físicos o especiales todos ellos. No iba la cosa por movimientos, no, sino por tipos. Por ejemplo, todo lo que fuese de tipo fuego era especial, y todo lo que fuese de tipo fantasma era físico. Pero con la cuarta generación, con Pokémon Perla y Diamante, esto se terminó. Y los puños elementales, puño trueno, puño fuego y puño hielo, pasaron todos a ser físicos. Antes eran todos especiales y por ello a la caza Mogengar los podían utilizar de maravilla. Pero claro, con este cambio, pues no tanto. Aún así, lo de esta división ayudó a muchos Pokémon. Yo creo que la verdad ha ayudado más que perjudicado. Porque vamos, Gyarados en tercera generación podía olvidarse completamente de utilizar buenos ataques de tipo agua, porque ahí eran todos ellos especiales. En segunda generación igual. En la primera, ahí tuvo más suerte porque ahí solamente había una stat especial para atacar y para defender, y Gyarados ahí tenía 100. Así que ahí podía lanzar buenos ataques de agua, pero luego en segunda y tercera generación se vio bastante perjudicado. Y no podía utilizar buenos movimientos de agua, pero en cuarta generación ya tenía una cascada física de tipo agua, con 80 de potencia más stab, que pasaba a 120, y además a cascada le añadieron el efecto secundario de poder hacer retroceder al rival. Yo creo que la verdad ha traído más ventajas que otra cosa, pero sí, también ha sido un handicap para algunos Pokémon. Por ejemplo, ya que os hablé de Akazami Gengar, aquí en Diamante y Perla salió Onda Certera, un movimiento de cobertura que a ambos Pokémon les venía muy bien. Además, los dos tipos de Gengar anteriormente eran físicos, y como Gengar tenía un ataque físico muy mediocre, pues esto no era una ventaja muy grande para él, la verdad. Pero en Diamante y Perla ya podía utilizar una bola sombra especial, y bueno, también desde entonces podía utilizar una bomba lodo especial, pero hasta la sexta generación que llegó el tipo hada, el tipo veneno ofensivamente no era muy bueno, ya que solamente era muy eficaz contra planta. Aún así era un movimiento poderoso, pero en fin, que tuvo una gran ventaja al por fin tener esa bola sombra especial, y a la caza pues también podía utilizar una bola sombra especial que le servía muy bien como movimiento de cobertura. Además, en estos juegos fueron introducidos objetos que a día de hoy siguen teniendo un gran uso competitivo. En tercera generación solamente había un objeto elegido, o elección, desde octava generación. Era la cinta elegida. Ya sabéis, potencia el ataque físico, pero cuando utilizas un movimiento, pues hasta que no retires al Pokémon del combate, o de alguna manera el objeto se deshabilite, como por ejemplo con desarme, o el objeto sea cambiado con truco, por ejemplo,
Pues el Pokémon tiene que seguir utilizando el mismo movimiento. Pero en cuarta generación llegaron también las gafas elegidas, que eran iguales que la cinta elegida, pero para el ataque especial, y también el pañuelo elegido, que en vez de subir uno de los ataques, lo que hacía era subir la velocidad, y esto era muy útil porque hacía que muchos Pokémon pudiesen ser Revenge Killers muy eficientes. Por ejemplo, Tyranitar es un Pokémon lento, salvo que utilice Danza Dragón, pero no siempre puede tener esa oportunidad. Sin embargo, gracias al pañuelo elegido, pues nada más salir, tenía su velocidad boosteada y podía outspeedear a Pokémon con una velocidad base de hasta 115. Y como también tenía acceso a persecución, podía evitar que ciertos Pokémon se escapasen, debilitándolos con ese golpe antes de que fueran retirados, obligándolos a quedarse e intentar a ver si podían hacer algo tras comerse una persecución, o cambiar esperando que el otro predijese algo y eligiese otro movimiento en lugar de elegir persecución para pillar a su Pokémon. Otro Revenge Killer muy destacado de la época, antes de que terminase siendo baneado, por supuesto, fue Garchomp, compañero elegido. Un Pokémon introducido en esta generación, una velocidad base de 102 y un ataque físico de 130, tipo Dragón Tierra. Compañero elegido era muy eficiente como Revenge Killer. Aunque también se le podía utilizar con Danza Espada porque, vamos, daba unos golpes después de hacer el setup. Y era común equiparlo con Baya Rimoya, otra cosa que fue introducida en cuarta generación. Las bayas mitiga movimientos super eficaces, como yo las llamo. Que básicamente, cuando el Pokémon es alcanzado por un movimiento super eficaz de un tipo determinado, se consume la baya, reduciendo el daño a la mitad. Y esto le era muy útil, por ejemplo, a Garchomp y a Salamence, para poder resistir movimientos de tipo hielo super eficaces, pero no lo bastante fuertes, y liarse a swipear. Una razón por la que terminaron los dos en Ubers, por cierto. Pero bueno, ya ambos eran muy eficientes. Y otro objeto que también fue introducido en esta generación y que a día de hoy sigue siendo muy utilizado en competitivo es la vida esfera. También eran usuarios típicos de este objeto. Garchomp y Salamence e Infernape, el inicial de fuego de estos juegos, que también en aquella época de competitivo, vamos, era usado a tope porque era mazo eficiente gracias a su velocidad y sus ataques más que decentes. En fin, que este objeto, a cambio de un 10% de tus PS con cada movimiento exitoso, pues potenciaba tus movimientos en un 30%. Era sobre todo utilizado para atacantes mixtos y también atacantes con danza espada o maquinación, que no pudiesen permitirse quedarse bloqueados en un movimiento por un objeto elegido. Bueno, pues estas son algunas de las novedades tan importantes que trajeron estos juegos. Desde luego, no son ni mucho menos la única generación que ha traído algo importante de verdad, pero creo que ha traído cosas importantísimas. Está también la segunda, que trajo los objetos equipables. Está la tercera, que trajo las habilidades. Está la quinta, que trajo las habilidades ocultas, por poner un par de breves ejemplos. Pero vamos, yo creo que la cuarta generación fue, sin lugar a dudas, un antes y un después para la saga de Pokémon. Y una de las cosas más destacables es posiblemente el competitivo online. Bueno, pues tan hypeado que estaba por eso en aquel entonces, en 2007, bueno, posiblemente ya leería noticias por 2006 y ya entonces me hypearía, pero vamos, cuando ya quedaban unos meses, ahí era cuando más hype tenía. Ya digo que es que el mes de julio todavía me acuerdo de lo nervioso que estaba cada día porque por fin iban a salir estos juegos. Bueno, pues ahora todo eso ha quedado 15 años atrás. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Otra cosa que suelo comentar, pero es algo bastante más personal mío, es que en aquel año, en 2007, por aquel verano, fue cuando descubrí YouTube. Y por eso estos juegos, pues, me recuerdan bastante a aquella época de la plataforma. Era todo muy distinto a lo que hay a día de hoy. Y la verdad, suelo echarlo de menos. Y muchas veces deseo haber podido ponerme a crear contenido en esta plataforma en aquella época, que yo creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, es lo que hay. Por lo menos, ese ancla que tenía en el pasado, a lo largo de este año especialmente, he podido irla soltando cada vez más, pensando en que en aquella época de mi vida pues había muchas cosas que sin lugar a dudas no estaban bien,
Y me alegro mucho de que a día de hoy hayan mejorado, aunque otras también han empeorado, pero bueno, creo que la verdad estoy en general mejor. Y he podido soltar un poco ese ancla, quedándome con cosas buenas, como por ejemplo, era la plataforma de YouTube de aquellos tiempos. Es una lástima que en aquel entonces no pudiese crear contenido como estoy haciendo hoy en día. Creo que sin lugar a dudas lo hubiera podido hacer bien en aquel entonces, pero claro, entonces era muy pequeño y tampoco tenía los recursos para ello. Pero oye, supongo que a veces no está del todo en mano de uno. Echo de menos cuando en aquel entonces veía a youtubers de los cuales varios de ellos ya no están en la plataforma, pero por lo menos puedo estar aquí y hacer eso que tanto me gustaba ver en ellos. Era una de las cosas que me inspiraban a crearme un canal en YouTube. Ver a youtubers como por ejemplo Marryland me daba bastantes ganas de un día poder ser como ellos, crear ese contenido que a mí me gustaba ver y con suerte que llegase gente que lo disfrutase. Y bueno, no ha sido con la magnitud que hubiera deseado, pero la verdad no se está mal. Y yo mismo me alegro de haber podido crear durante todos estos años todo el contenido que he podido crear. Tengo varias series activas que quiero terminar a lo grande y bueno, otras apenas empezadas como por ejemplo las de Rubí y Rojo Fuego, pero también las quiero hacer a lo grande. Y también tengo otras pensadas para cuando esté un poco más libre. Para cuando me quite otras series en curso de medio y tenga mi oposición aprobada. Para entonces quisiera ponerme a hacer planes que he estado haciendo últimamente, pero creo que es mejor posponer para cuando esté un poco más libre. En fin, pues dicho esto, vamos a despedir este vídeo. 15 años, 15 años ya de estos juegos. En fin, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña charla, de esta pequeña celebración del 15º aniversario de Pokémon Diamante y Perla. Para terminar, un par de preguntas. ¿Cuál de estos dos juegos os gustó más? ¿Pokémon Diamante? ¿Dialga, sus exclusivos? ¿O Perla? Palkia, sus exclusivos, ¿cuál de los dos juegos preferís? Y otra cosa más. Los remakes de Sinnoh, que salieron el año pasado 2021, fueron anunciados el día de Pokémon, el 27 de febrero, y que luego salieron el 19 de noviembre. ¿Qué os parecieron? Yo solamente tengo Diamante Brillante, porque me jugué primero Pokémon Diamante en 2007, que básicamente me dieron ambos juegos como premio por las buenas notas y también por hacer un curso de verano. Por eso me dieron los dos juegos. Pero yo empecé con el diamante, eligiendo a Piplup, y en 2021 hice lo mismo, diamante brillante y Piplup para empezar. ¿Qué os pareció este remake? Porque la verdad creo que ha traído cosas muy buenas, como por ejemplo las grutas del subsuelo, porque es que el subsuelo que había en Pokémon Diamante y Perla, de desenterrar ciertos tesoros, pues era bastante pesado el tener que estar ahí liberando espacio, enterrando gemas y todo eso. Y bueno, también había los tesoros que irlos metiendo a la bolsa para que no se te acabase llenando y se perdiese nada. Pero aquí lo mejoraron bastante con las grutas del subsuelo. No había límite para las gemas que uno pudiese llevar. Los tesoros iban directamente a la bolsa. Además, aquí pusieron lo de las guaridas Pokémon, que eran distintos tipos de guaridas, donde podían salir distintas clases de Pokémon y Pokémon raros principalmente. Y se podían conseguir Pokémon antes de tener la Dex Nacional, que en los originales Diamante y Perla, pues no se podía hacer hasta entonces y encima eran más tediosos de conseguir. Aquí lo facilitaban bastante y además en este subsuelo se podía guardar la partida y volver a cargar. En el subsuelo original no se podía guardar la partida. Y sinceramente, el juego ese de coger banderas y poner trampas que se podían encontrar por el subsuelo o las podías canjear con los montañeros para, bueno, al ir cogiendo banderas, ir subiendo de rango y desbloquear cosas, eso a mí la verdad no me gustaba. Y también era tedioso lo de encontrarse con 32 personas online, se podían repetir en distintas conexiones para desbloquear a Spiritomb en la torre semiderruida, después de poner una piedra espíritu ahí. Pues aquí eran con 32 NPCs distintos, después de poner la piedra. La verdad,
Creo que el subsuelo lo mejoraron mucho, pero este juego en general creo que tiene mucha dejadez porque es que unos bugs, en fin, que es que no parecía nada trabajado, daba una mala impresión, pero de narices. Por ejemplo, el tema de las colisiones en el subsuelo estaba muy mal hecho. Te podías encontrar a los Pokémon, o sea, podías empezar un encuentro con los Pokémon por accidente si te acercabas lo bastante, aunque claramente no lo tocases. Por suerte eso lo mejoraron con la actualización a la versión 1.1.3, que salió a finales de diciembre. Pero vamos, además de eso, pues otros bugs que mostraban mucha dejadez y eso me decepcionó bastante. Pero aún así algunos puntos a favor sí que tiene. Creo que es un remake que se ha desaprovechado mucho. Podría haber sido mucho mejor de lo que es. Lo bueno es que para estos juegos sí que repartieron la carta Profesor Oak y el carné socio o regalo misterioso, pero en Diamante y Perla no vimos nada de eso. Y la flauta azul, pues aquí en Diamante Brillante y Perla Reluciente se puede conseguir por tener con la misma cuenta de usuario en la Switch una partida de Leyendas Pokémon Arceus con todas las encomiendas completadas. Para lo cual se necesita completar la Pokédex. Pero en Diamante y Perla no vimos ninguno de esos tres objetos de evento. Y en Platino, pues ahí sí que sacaron el carné socio y la carta Profesor Oak para Darkrai y Shaymin, respectivamente. Pero Arceus, nada, ni se le vio el pelo. Había que utilizar métodos ilegales para conseguirlos mediante el método in-game. Otra cosa fueron repartos de evento. Pero a vosotros, si lo habéis jugado, por supuesto, ¿qué os ha parecido? ¿O creéis que no vale la pena comprarlo? En fin. Ahora sí que sí, me voy despidiendo. Espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.